Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, de inflación, de liquidez, de lo que se espera para la economía chilena en los próximos meses. Vamos a conversar con Tomás Rau. Es profesor asociado y director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, ingeniero comercial y magíster en Economía en la Universidad de Chile. Realizó un máster en estadística y su doctorado en Economía en la Universidad de California, en Berkeley. Le agradecemos que converse con nosotros y que además nos permita iluminar este aspecto de la economía chilena que para nosotros o para muchos está bastante oscuro. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Tomás. A ver, si uno tuviese que sacar una radiografía de la economía chilena, una instantánea, ¿qué es lo que se podría decir a grandes rasgos? Sin duda que está un poquito intrincada las señales. Hemos visto una fuerte recuperación de la actividad económica en los últimos meses. Los números del IMASEC de mayo y junio en realidad sorprendieron a mucha gente. La actividad económica como tal ya superó los niveles de preestallido social, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos un rezago en la recuperación del empleo muy importante. Dependiendo la cifra, ¿cierto? La encuesta, según el INE, es un poquito más de un millón de empleos menos que antes de la pandemia, y según la encuesta del Centro de Estudios, Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica, es un poquito más, ¿no? 1.400.000 empleos menos. Entonces, son dos señales contradictorias por un lado, aunque naturales en las crisis, ¿cierto? El mercado del trabajo se recupera mucho más lento. Ahora, esta recuperación obviamente ha venido fuertemente apoyada por la inyección de liquidez, de los retiros, del IFE, no se sustenta necesariamente en inversión o en algo que uno pudiese pensar en crecimiento a largo plazo. Eso es preocupante. Y por otro lado, ya tenemos señales de proceso inflacionario en ciernes, 4,5% de inflación en 12 meses, ya tuvimos la primera alza de tasas del Banco Central hace poquito, hace unas semanas, y claro, eso puede afectar la recuperación, puede ser como un freno a mano al final. Entonces está complejo, diría yo, ¿verdad? Es una radiografía compleja con muchos doble clics que hay que hacer y en realidad con una... hay que tomar decisiones como mucho más orientadas a recuperar el empleo, que ya no este año 2021 no vamos a llegar al 2022, probablemente tampoco, según el último informe de la OIT del mes de junio. La recuperación del empleo se prevé recién 2023. Obviamente esto es una mirada global, pero está complejo, eso. Eso sí pudiera resumir. Ahora, estamos sobre, no digo falsedades porque la realidad está ahí, sino sobre un crecimiento sobre base falsa, en el sentido, si el crecimiento es en base a ahorro, a AFP, digamos, retiro, y en base a deuda, que son los aportes del Estado, que es solo deuda, o también algo de ahorro que tenía, pero mucha deuda. ¿Esto no es un crecimiento que es a nivel de oxígeno y estamos todos con la mascarilla, pero que en algún momento se va a retirar? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿Keynes estaría feliz o no? O sea, ¿estaría celebrando? Sin duda que la inyección de liquidez ha promovido fuertemente, ¿cierto?, el consumo y otros sectores, servicios, y está detrás de este rebote técnico, ¿sí? Este rebote técnico de la actividad económica, y en la medida que se vayan retirando los estímulos, que es algo que debiese ocurrir, quizás el sector comercio se va a ver menos dinamizado que lo que estamos acostumbrados, pero por eso es súper importante, pienso yo, en transformar estas ayudas, estas transferencias, en incentivos reales al empleo. Algo ya se está haciendo, es el IFE laboral, pero el IFE universal se extendió, ¿cierto?
y eso obviamente no va en la misma dirección. Eso en relación a tu primera pregunta, ¿sí? Pienso que es muy importante estimular el empleo y ojo que acá se ha puesto mucho énfasis en el empleo formal, que está bien, ¿cierto? El empleo formal es ese empleo de calidad que queremos con protección social, pero no hay que olvidar que una gran parte del empleo que se destruyó es informal. En Chile la informalidad medida en términos gruesos bordea el 29-30%. Entonces, estos subsidios al empleo no van a llegar a todas las personas. Y ahí hay que ser un poco más agresivo también con el empleo informal, con el microemprendimiento. Está, por ejemplo, el programa Formalízate de Cercotec, pero con solo 7.500 cupos. Creo que hay que mirar un poco más allá de las medidas tradicionales, por una parte. Ahora, si Keynes estaría contento o no, bueno, claro, los keynesianos creen en estos estímulos y paquetes que tienen cierta efectividad en el corto plazo, ¿cierto? Entonces es como un empujoncito. Ahora, yo creo que acá se ha hecho más que un empujoncito, ¿no? Creo que la inyección de liquidez ha sido realmente sin parangón, ¿sí? No, y probablemente está llegando a mucha gente que no lo necesita. Por eso pienso que sería importante transformar eso en políticas que incentiven la creación de empleo, la formalización y, ¿por qué no, el microemprendimiento también, aquellos microemprendedores que perdieron sus negocios? Estamos hablando de política económica, básicamente. Política y el adjetivo es la economía. Y por lo tanto, estas son decisiones absolutamente políticas. ¿Hay algún ambiente como para retirar los estímulos? Incluso se dice IFE más retiro. Hay algunos, y no son pocos los parlamentarios, que incluso quieren las dos cosas. ¿Hasta cuánto aguanta el sistema para que no se desate una inflación en serio en el país? A ver, el ambiente político está enredado también. Tuvimos unas primarias hace un tiempo. Había otro resultado en la encuesta. Ha cambiado un poco el mapa. Es cierto lo que tú dices, hay más presión por mantener la inyección de liquidez que por retirarla. Más allá de que, por ejemplo, una de las primeras conclusiones de la mesa convocada para la recuperación del empleo fue transformar la ayuda en incentivo al empleo y ir retirando, ¿cierto? El IFE, no extenderlo. Ahora, si se aprueba un cuarto retiro, va a haber obviamente mucho más mayores presiones inflacionarias. Y el Banco Central probablemente va a tener que actuar. De hecho, lo dijo en su última intervención, que iba a normalizar la política monetaria. Y ya subimos del mínimo técnico de 0,5 a 0,75. Y bueno, las presiones van a aumentar si es que hay un cuarto retiro, sin duda alguna. ¿Cuánto aguanta? Eso no lo sabemos, ¿no? Hay temas de expectativas, si están ancladas las expectativas de largo plazo o no. Yo no soy un experto en política monetaria, así que eso no lo sabemos, pero sin duda que estamos en la zona roja, ¿sí? Estamos en una tasa de inflación de 12 meses de 4,5 y con niveles de deuda aumentando. El FES se está agotando, hemos retirado ya más de 10 mil millones de dólares. Sí, está complicado. La verdad que hay señales mixtas, ¿eh? El mes de julio nos sorprende con una creación de empleo, 462 mil empleos en un mes, ¿eh? Para ponerlo en perspectiva, el gobierno anterior creó 500 mil empleos en 4 años. Entonces, está muy líquido todo. Y como dices tú, Tomás, claro, el entorno político parece enredar más las cosas
que aclararlas, que llegar a ciertos tipos de consenso, como por ejemplo que el empleo tiene que ser la prioridad nacional, una prioridad nacional. El peso chileno ha sido la moneda que más se ha depreciado en agosto en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, pero hay, algo está pasando acá para ser el número uno en el mundo. ¿Por qué se viene abajo la moneda chilena? Algunos dirán, sí, los chinos. Sí, pero los chinos le compran a un montón de gente. Uno, estoy hablando de gente como países, ¿no? A un montón de países, no solamente a Chile. No, es que resulta que está. Hay mayor liquidez, puede ser. Están las presidenciales, puede ser todo eso o solo algunas cosas. No, probablemente es un poco de todo. El ponderador de qué mueve más las agujas es más complicado de saber. Sin duda que la incertidumbre, hay inversionistas que se refugian en el dólar, eso lo saben. Claro, las cifras de China, las últimas, no son tan alentadoras. Habría una ralentización en su recuperación. Tengo entendido que el dólar ya se estaba transando cerca de los 790 pesos en la mañana. Bueno, por otro lado está la incertidumbre de qué va a ocurrir con el precio del cobre. Entonces, sí, todo contribuye. ¿Qué mueve más las agujas? Es un poco más difícil de determinar, ¿sabes? No hay que recordar que tuvimos un tipo de cambio en 850 pesos por ahí y cayó a 690 y tanto en unos meses. Hay harta volatilidad también, Así que Ahora, eso es noticia en desarrollo. claro, pero en la medida que sube el dólar, si alguien va, por ejemplo, a un mall, el 70% de los artículos que están ahí en los malls son importados, 70% aproximadamente. Esto significa, inmediatamente cuando sube el dólar, que los chilenos son más pobres. ¿Hasta cuánto podría llegar el dólar? No tengo muchas proyecciones. Leía en la mañana que algunos analistas proyectan 8,20, un techo de 8,20 en el corto mediano plazo. No lo sé, pero es cierto, el valor del tipo de cambio no, nos afecta doble, por decirlo así. Nos afecta por el precio de los bienes transables, los que compramos del exterior, ¿cierto? Que tenemos que pagar en dólares. Pero también nos afecta por otro lado, que es por el costo de la energía, el petróleo, el transporte, incluso mover las frutas de una región a otra, el agro nos pega por todos lados, ¿no? Entonces, sí, si es que este aumento del dólar es sostenido, las presiones inflacionarias van a seguir. Vamos a hacer un pequeño alto y dejar algunas preguntas planteadas, ¿eh? Va a llegar un momento en que tengamos que recurrir a una frase antigua que no se usaba hace un buen tiempo en Chile, años. Hay que apretarse el cinturón. Vamos a tener que usar de nuevo esa expresión. En segundo lugar, ¿en qué nivel está el ahorro, la inversión, el crecimiento potencial? En cuarto lugar, ¿qué nivel de deuda toleramos? Porque está creciendo la deuda muy velozmente. Y después hay que pagar intereses. Entonces, tres preguntas esenciales para el retorno. Volvemos en un instante.
es economista, es director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, es doctor en economía y nos acompaña para hacer esta especie de radiografía de la economía chilena. Entonces quedaron algunas preguntas planteadas antes de ir a la pausa. La primera, ¿hay que apretarse el cinturón o no? ¿Y cuándo, si es que hay que apretárselo? Ok, una muy buena pregunta, Tomás. Sin duda que habrá estrechez fiscal, eso no hay duda, ¿cierto? Sobre todo tenemos la incertidumbre de si nos pega otra ola la pandemia, ¿sí? Hemos echado mano a los recursos del FES, nos hemos endeudado, ¿cierto? Una ola de variante Delta puede requerir mayor esfuerzo fiscal. Ahora, pensándome a post pandemia, bueno, la deuda hay que pagarla. Y yo sé que me estoy saltando de pregunta, que era la tercera. Entonces, va a haber mucho menos recursos a menos que aumente la carga tributaria, ¿sí? Que eso es algo que ha salido en diversos programas de candidatos, ¿cierto? El aumento de la carga tributaria. Sin, de alguna parte va a haber que sacar la plata. Y la carga tributaria no aumenta mágicamente, ¿cierto? Hay que mover algunas perillas, subir impuestos, terminar con exenciones. Entonces, sí, va a haber estrechez, más estrechez, sí. Si no hay crecimiento económico, la situación va a ser mucho más complicada, ¿sí? Todos los países, creo, toman resguardos, por eso tienen reservas, por eso se cuidan, por si acaso. Chile es un país, por ejemplo, de terremotos. Si hubiera un terremoto como el que ocurrió el 2010, ¿tenemos plata para la reconstrucción? Todavía queda. ¿Para ese nivel de reconstrucción? Depende, si es que un 8,8 toma, puede ser más complicado. Recuerda que para el terremoto del 2010 también se subieron impuestos, ¿cierto? No solo se retiraron fondos. La verdad es que estamos llegando a un punto preocupante, inédito. Yo creo que en nuestra historia nunca habíamos inyectado tanta plata y habíamos sacado tanta plata de fondos como el FES y otros lados. Si hay cintura fiscal, claro, si tú comparas a Chile con otros países de la región o de la OCDE, nuestro nivel de endeudamiento todavía está en márgenes razonables. Ahora, el problema es que sin hacer nada, probablemente lleguemos a un 50% del PIB en unos años. Y de hecho hoy día salía un editorial de un diario que eso implicaría intereses por, no recuerdo, 5.700 millones de dólares, una cosa así. Entonces, lamento no darte una respuesta categórica, pero todavía queda algo, ¿sí? Todavía queda algo, pero estamos estresando la economía, por decirlo así. Estamos en un punto complejo. A ver, si uno toma un papelito y empieza a anotar las propuestas de los distintos candidatos, porque hay que mirar eso, ¿no? Para lo que viene. Entonces uno dice, bueno, impuesto al patrimonio, tanto. Impuestos personales, rinde tanto. Impuesto. ¿Y cómo que no da? ¿No da lo que esto rinde con respecto a lo que quieren gastar? Yo no soy especialista, pero ¿pasa lo mismo ahí entre ustedes, no? A ver, hay opiniones diversas, ¿cierto?, entre distintos economistas. Yo soy de los que piensa que no es llegar y subir la carga tributaria, ¿sí? Yo sé que se ponen ejemplos de países escandinavos que lo hicieron, en particular Dinamarca, que logró subir 10 puntos en un tiempo, o un poco más incluso, en un tiempo acotado. Ahora, si tú miras la historia de los países de la OECD, la carga tributaria para subirla 10 puntos tardaron casi 30 años, 28, 30 años. Entonces, sí, yo creo que hay un poquito de voluntarismo en algunos programas y como si hubiese una relación causal, casi como que subo la carga y alcanzo un estándar de país otro. Yo creo que es un poquito al revés. Yo creo que el crecimiento económico nos va permitiendo lograr
ciertas conquistas a nivel de bienestar y eso tú lo puedes ir acompañando si es que hay demandas sociales fuertes y ojalá consenso político hacerlo. Subir la carga o subir los impuestos asumiendo todo lo demás constante, como que nada más cambia, como que sigue el crecimiento, la inversión, que ya el crecimiento tendencial, que es la otra pregunta que me habías dejado en el tintero, está súper bajo, está un poquito por sobre el 2%. Entonces, si eso lo corriges por la tasa de crecimiento de la población, te da muy, 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 muy poco crecimiento, y eso viene desde hace varios años. Sí, yo pienso que no es solo gradualidad, ¿sí? No es solo gradualidad. Si tú miras, hay un par de estudios, uno que recuerdo, ¿cuál era la carga tributaria de los países de cuando tenían el nivel de PIB de Chile? No eran los 10 o 12 puntos que dicen que son ahora, era bastante menos, eran 3, 4 puntos. Hemos hecho reformas que han tratado de recaudar 3, 4 puntos, muchas no lo han logrado. Así que yo pienso que no es llegar y subir la carga, no da lo mismo que impuesto tocar, y no es un ejercicio simple de aritmética, ¿sí? Acá hay personas que toman decisiones y hay incentivos, ¿sí? Y estas reformas sí pueden cambiar esos incentivos. La última reforma tributaria fue la de Bachelet y fue un fracaso desde el punto de vista de lo que se pretendía recaudar. Y no solamente fue un fracaso, sino que se apostó a la reforma tributaria aumentando el gasto público y resulta que bajo el tiempo de Bachelet casi se dobló la deuda pública, sin pandemia, sin terremotos, sin nada. Entonces, son cosas peligrosas. La pregunta en estos instantes, a ver, ¿cómo estamos en ahorro, inversión y crecimiento tendencial en estos momentos? El crecimiento No, no tendencial un ta poco más del 2, ¿no es cierto? sí, un poco más del 2, que es bajo, ya. Yeah. O sea, un crecimiento tendencial del 2 es muy bajo, es casi estancamiento, ¿sí? A ver, seamos francos, hemos sacado 50 mil millones de dólares de ahorro de los fondos de pensiones. Y claro, hay un cuarto retiro ahí en trámite. No estoy seguro de las cifras, pero deben ser fácil unos 10 mil millones de dólares si es que ocurre ese cuarto retiro, o por ahí. Entonces, obviamente que el ahorro ha disminuido, sin contar además los retiros del FES, ¿cierto? La inversión está muy, muy lenta, hay mucha incertidumbre. Si tú miras, por ejemplo, el último informe de percepciones de negocio que desarrolla el Banco Central, las perspectivas de negocio mejoran un poquito para el segundo semestre, pero las empresas consultadas, al menos, son todas bien claras en decir que prevén un aumento o una recuperación del empleo mucho más lenta que de la actividad, ¿sí? Y por incertidumbres no solo propias de la pandemia, ¿sí? Y ahí entra obviamente temas políticos, como conversábamos hace un rato. Hay incertidumbre de lo que pueda pasar. Y otro elemento que no hay que olvidar, Tomás, es que está el temor del recrudecimiento de la violencia, ¿sí? Entonces, que se ve de repente, ¿cierto? En Plaza Italia, la otra vez en el barrio de Las Tarrias, imágenes bien, bien, bien impactantes. Y eso obviamente que atenta contra la inversión. O sea, no, 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 Tomás, ¿usted tiene no. fondos en las AFP? Como todos los chilenos, soy empleado, sí, tengo fondos. ¿Hizo retiro? No sé si es una información irrelevante para los auditores, pero el 90 y, el primer retiro, por lo menos, el 95% lo hizo, ¿no? Hago la pregunta porque, señor que anda por la calle, está bien, o yo mismo. Somos personas poco informadas en materia económica en comparación. Entonces, bueno, si alguien que tiene tanta información retira, uno dice, bueno,
podría ser hasta un flautista de Melim, uno lo sigue. No, lo que pasa es que yo creo que el primer retiro, más allá de la apreciación que uno pueda tener de la necesidad, fueron 10 millones de personas, más o menos, que retiraron. Probablemente los que habían perdido el empleo eran 2 millones o 2 millones 4, ¿cierto? Quizás mucha otra gente también se ve afectada que no perdió el empleo, pero 10 millones, ¿no? Entonces, pienso que para el primer retiro, la sensación de probablemente de temor, de riesgo de expropiación, probablemente era bastante más latente, ¿sí? Yo creo que las AFP mostraron que los recursos existían primero, ¿cierto? Había mucha información en este discurso de no más AFP que no era correcto, ¿sí? Hicieron un trabajo bastante pulcro, rápido. No recuerdo el monto exacto del primer retiro, pero fueron alrededor de 20 mil millones de dólares que se retiraron y se pagaron en forma bien rápida. Pienso que el temor o el riesgo de expropiación creo que fue un poco bastante aminorado o morigerado cuando las personas se dieron cuenta que están los retiros y sobre todo cuando incluso los programas de las candidaturas más radicales se dieron cuenta de que las personas valoraban sus fondos de pensiones y mencionaron que no iban a expropiar. Entonces creo que la realidad ha ido cambiando. Creo que el temor de riesgo de expropiación se ha disipado bastante, pienso yo. A propósito de la deuda, es como se decía recién, al 2026 llegaría al 50% del PIB, se pagarían intereses anuales por 5.700 millones de dólares. Hay que recordar que se publicaba hoy día, el 2008, se pagaban solamente 840, se multiplica por 6, 5.700. Si el precio del cobre fuera más o menos de 3,5, porque hoy día está muy alto, Codelco estaría solamente trabajando para pagar intereses. O sea, ni un peso de Codelco para un puente, una línea del metro, la salud, nada, educación. ¿Esa es la situación que enfrenta Chile? Sí. Ahora, si logramos retomar el crecimiento, obviamente la realidad acá, ¿sí? Ahora, hay mucha incertidumbre, Tomás. Pienso que es fundamental. Es fundamental que los diversos actores políticos, económicos, intentemos llegar a un consenso de qué es lo que realmente requiere el país. Más allá de, obviamente van a haber diferencias de opinión, pero número uno está la prioridad de recuperar el empleo, porque sin empleo tampoco vamos a poder crecer. Y pienso que se pueden hacer más esfuerzos. Está la mesa técnica, ha dado propuestas. Yo soy de los que piensa que hay que focalizar un poco más los instrumentos. Sé que es impopular hablar de focalización hoy en día, pero Tomás, el IFE son 3.000 millones de dólares al mes. ¿Tú sabes cuánto cuesta un hospital de alta complejidad? Un décimo de eso, dependiendo del tamaño, ¿sí? A ver, son dos líneas de metro al mes. Claro, dos líneas de metro. Entonces, sin duda que hay que poner la prioridad en recuperar el empleo. Y obviamente, si logramos hacerlo, las perspectivas de crecimiento pueden mejorar. Ahora, para hacer eso, ustedes propusieron un marketplace para microempresarios, financiar con un 40%, un subsidio del 40% a los empleos. ¿Qué tanto el gobierno está escuchando todo eso? ¿Qué tan practicable? ¿Qué tan la clase política va a escuchar? Porque es más fácil el IFE, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Hay algún ambiente para eso, no? Sí, algunas cosas se han hecho, por supuesto. Nosotros, como tú mencionas, Tomás, hicimos una propuesta, un grupo de economistas
de la Católica, al ministro Briones de la época de la ministra Saldívar, en la cual proponíamos la creación del subsidio al empleo, que se hizo. También había medidas de microemprendimiento, claro, de apoyo al microemprendimiento y sobre todo de marketplace, de ayudarlos con la logística, porque obviamente estábamos en pleno encierro, ¿cierto? El comercio online era la alternativa todavía. Bueno, ahora ya están abiertos los malls y los comercios, pero durante muchos meses era la alternativa. Entonces hicimos propuestas en esa línea, pero también hicimos propuestas en capacitación. Yo pienso que se ha puesto mucho énfasis en el empleo formal y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es un empleo de buena calidad con protección social. Yo entiendo eso. Pero como comentaba anteriormente, se destruyó mucho empleo informal. Entonces, si tú pones un requisito de formalidad en el beneficio, va a ser complicado. Los empleos informales no se formalizan por un subsidio o por decreto. Hay decisiones de agentes, es mucho más complejo, ¿sí? Está también el autoempleo o las cuentas propias. Entonces, yo pienso que sí se han tomado propuestas. La mesa convocada para la recuperación del empleo también hizo unas primeras propuestas, las que no requerían cambios de ley, ¿cierto? Y estaba esto del IFE laboral, esta idea, ¿sí? Que es básicamente es hacer una transferencia, pero al trabajador, es lo que uno llama un subsidio a la oferta, ¿sí? Hemos visto escasez de mano de obra en muchos, muchos sectores. Es más, las vacantes están bullantes, ¿cierto? Hay un índice que también construye el Banco Central, que no recuerdo el nombre, ¿sí? Algo así como índice de vacantes laborales o de avisos laborales, que salió hace muy poquito y también muestra que se triplicaron respecto a julio del año pasado. Entonces, yo creo que eso va en la dirección correcta, el IFE laboral, ¿sí? El IFE universal, que no está amarrado con empleo, probablemente no contribuye. Y como hablábamos, es mucha plata, son 3 mil millones de dólares. Entonces, pienso que se puede dar un mejor uso a esos recursos. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros y por esclarecernos de lo que está ocurriendo en la economía chilena, que está muy compleja y muy, como dicen algunos, líquida, cambiante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tomás. Gracias. Chao. Tomás Rau, profesor asociado y director del Instituto de Economía de la Universidad Católica.